días. Bueno, bro, vamos a meterle fin de semana de carrera acá en La Rioja, quinta fecha del Campeonato Argentino. Vamos a mostrar un poquitito de todo. Vamos a darle ahí un consejito para los pilotos, para que no se le enganche la rodillera con la malla de adentro del pantalón. Hay que poner otra media por arriba. Así el pantalón desliza un poquito más. Que sea siempre socks, ¿no? Ya salimos al primer entrenamiento. Faltan 5 minutos. Primera categoría que sale la mía, así que vamos a ver cómo está la pista. Hacer el primer entrenamiento. La pista está impecable, bien regada. Somos la primera categoría, como dije recién, en salir, así que vamos a ver cómo está la moto, la pista, y disfrutar un poco. Contacto con la pista, súper positivo, me gustó. La pista está rápida, tiene un par de dientes los saltos que le hicieron de más. Hay que estar atento con eso y bueno, ahora esperar la segunda. La única sensación es que la cola queda caída, queda muy baja. No es que se me va. Lo conocemos mucho. En unas épocas, del antiguo equipo, digamos, lo usábamos como centro de entrenamiento, ¿no? Entonces es un circuito que conocemos. De todas maneras, siempre el circuito se le agrega arena o por ahí se limpia de piedras y siempre hay un seteo previo que se hace con las pruebas, ¿no? Antes de la clasificación. Seteo de suspensiones, más que nada, siempre hablando, ¿no? La marca para Darío Arco, que mejora el tiempo por ahora, nada más se va convirtiendo en el poleman de la MX3. Mano Darío Arco. Aparte redondita la primera. Sí, era ella. Y al final no. Mucho tráfico. Y al final sí, mucho tráfico. Había que buscar ese hueco para buscar. Sí, también son, como decís, prioridades diferentes. Hoy ya tengo mi familia, mi nena y mi mujer, que son de fierro y me aguantan los trapos y están en Buenos Aires. Y bueno, parte de que ella se quede ahí, que ellas se queden ahí, tiene que ver con que yo pueda estar acá haciendo mi trabajo y lo que me apasiona. Entonces tuve la suerte de que mi carrera deportiva siempre estuvo bien acompañada, tuvo mucho apoyo de la familia. Mucho apoyo de la familia, repito, apoyo de amigos y de gente querida que siempre estuvo, ¿viste? Nosotros somos de familia trabajadora, entonces este deporte es un deporte caro,
así que mantener una carrera deportiva. Bueno, acá en La Rioja, súper contentos, este lugar siempre nos recibe, con mucha gente, una pista increíble. Por lo general nos va bien, así que espero que podamos mantener esa constancia de tener buenos resultados acá en La Rioja, con Dari, con Nico, la verdad que súper entusiasmado. Igual de Danilo, la voz del MX Sports. Bueno, antes comiendo unos fideitos. Hola. Hola. Que pueda subir al podio y se le cumple el sueño de ser campeón argentino. Tus propios, porque no tuvo el papá que le pusiera la plata para comprar la moto o para comprar un encendido, la mejor goma. Siempre Darío se lo tuvo que ganar solo. Y nosotros desde nuestro laburo, desde nuestra casa, siempre apoyándolo, acompañándolo. Ocupo otras cosas, y además lo hice en el primer intento. Y ahora, todo preparado para vivir con ansiedad, con mucha gana. La primera carrera se va a poner en marcha, para largar. Vení, Chandy, vení. Este es el mago de campana. La moto va, misil, así que hoy funcionó. Gracias, Chandy, por todo el laburo que haces. Gracias a vos por manejarla. Linda. ¿Cómo surgiaste esa ola en la largada? Fin de semana, feliz, 1-1. Era el objetivo que habíamos planteado, lo que vinimos a buscar. Así que contento. Cerrar el 1 en casa. Con mi viejo, mi vieja, que están agradeciendo el aguante, y toda la gente que vino hasta acá para disfrutar. Así que bueno, espero hayan disfrutado de todo esto que armé, pensando en mostrar un poco lo que se vive de adentro. Así que nos vamos a ver la próxima.